Si no se presenta ningún inconveniente en el proceso de licitación que está en marcha, en el mes de mayo se entregarán los primeros desayunos escolares a estudiantes de los colegios públicos de Bucaramanga, advirtió el alcalde Rodolfo Hernández. Pero resulta que aquí no quisieron la administración municipal anterior prorrogar los contratos 3 meses que se podía. Cuando nosotros llegamos no había. Y la ley dice que hay que hacer licitación pública. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Licitación pública. ¿Cuánto dura? 45, 50 días. ¿Qué podemos hacer? Toca cumplir con ese plazo. Ante las críticas de los líderes sociales por la demora en los programas de alimentación y transporte escolar de la ciudad, el mandatario aseguró: todo en contravía de la comunidad. Eso fue lo que dejaron. Y la gente, y los invito a ustedes que son medios de comunicación y los de la televisión, exigiéndome que yo en 8 semanas arme la destrucción de 16 años anteriores. ¿Cómo hago? Esto lo dejaron hundido. Estamos reflotando al municipio en lo moral y en lo económico. En 3 zonas dividió la alcaldía de Bucaramanga la entrega del refuerzo alimenticio para los estudiantes de los colegios públicos de la ciudad. Los beneficiados serán más de 40 mil.